Bien, buenas tardes. Desde el Polideportivo de Sollomata, vamos a presenciar a continuación partido pretemporada Club Deportivo de Villaso Calamea, San Bartolomé de la Coronada. Bueno, pues ahí tenemos un Linier, que yo creo que va a ser el más joven de todas las divisiones. Pues tenemos que 12 años. Lo vamos a grabar bien, puesto que en su día también hay mis anales históricos, mi hemeroteca visual, tengo grabado al que hoy día es árbitro de primera división internacional, Jesús Gil Manzano. Que también el año 98 debutó también como bombo, estuvo de línea aquí en Zalamé. También recordaremos como a Gil Manzano estas imágenes. Largo balón para la zona, está el Rubio, jugador Rubio, balón corre Rubio. Pica el balón ahí al área, el portero de San Bartolomé. Ahí tenemos ahí en la defensa de central. Minuto 10 de partido de este primer tiempo en Zalamea, sigue el empate a 0. Lipe 0, San Bartolomé 0. La falta la va a sacar Cristian. Se pica el área, ahí va Paredes. Pero ¿dónde? Paredes por encima del larguero. Llegó con peligro el Lipe. Cerca del minuto 15, córner con empate a 0. José va a sacar córner. El portero de puños, balón atrás. Trata de recuperar el Lilipense. Vamos, no, este balón se pica de nuevo al área. El portero de San Bartolomé sin problema. Yo creo que va a disparar de ahí a puerta, ¿eh? Y gol. Yo creo que va a disparar de ahí a puerta, ¿eh? Un poco raro, pero ha sido gol, ¿eh? Parece que estamos esperando lo del famoso VAR. Bueno, pues Lipense 1, San Bartolomé 0. Es que no sé quién lo ha marcado. Es un balón ahí que fue a los pies de un jugador del Lipense, no remató, pero... Ahí está Javi, autor del primer gol del Lipense. Como comentaba, entraron tres jugadores a rematar. Falta el Club Deportivo Lipense, falta va a sacar San Bartolomé. Vamos ya al área. Vamos largo de Cristian para Rubio. Ahí tenemos a Rubio, Rubio, Rubio en el área. Pone el segundo gol del Lipense. Rubio, el portero de Samba. Muy bien el carcelero del equipo de San Bartolomé. Bueno, ahora el peligro corresponde para la portería de Mario. Tuve San Bartolomé, peligro para la portería de Mario. No es gol, ¿eh?
Los efectos, tiro parecía gol, la gente ha encantado gol, pero el balón ha sido por la parte trasera. Pido, va a sacar Mario, me voy a la delantera. Balón arriba, balón para bola, bola en el área. Y gol de Lilibense. Pido, va a sacar Mario, me voy a la delantera. Que marca el segundo gol. Ya vi yo que Mario iba a hacer el saque largo. Dudó ahí la defensa de San Bartolomé. Le robó el balón, no la cartera, porque tiene cartera, hay balón. Le robó el balón. Ahí está, minuto 23 de partido. Balón para Cristian. Cristian, balón que salió. Pica el balón largo, largo para la zona que está Antonio Bola. Antonio Bola, autor del segundo gol. Balón en el área, puede venir el tercer gol de Lilibense. Antonio. El balón entró, no sé si ha pedido penalti o penalti, gol y gol, no sé. Puede ser penalti. Cristian, balón que salió. Pica el balón largo, largo para la zona que está Antonio Bola. Antonio Bola, autor del segundo gol. Balón en el área, puede venir el tercer gol de Lilibense. Antonio. El balón entró, no sé si ha pedido penalti. Esperar. Aunque el balón se ha introducido en la portería, ha pitado el árbitro antes de entrarse el balón en la portería. ¡Quita! ¡No me jodas! Ahí va Antonio. Y marca el tercer gol Lilibense. Lilibense 3. Ahí va Antonio. San Bartolomé, pero bueno, pues creo que este partido, a pesar que queda todavía segundo tiempo, lo va a solventar el equipo lilibense. Se puede decir que ha hecho una buena pretemporada. Que yo recuerdo, me parece que no ha perdido ningún partido, ¿eh? Mario, sí, balón que San Bartolomé puede recortar distancia, y San Bartolomé que marca. Bueno, pues, se ha relajado demasiado el equipo, en este caso Mario no lo pegó bien. Y ahí los jugadores de San Bartolomé que marca, reduce distancia en el marcador, quería decir. Perdón. Balón que se pica ahí para la delantera de Lilibense, balón que va. Vamos, este balón. Bueno, pues ahí tenemos al joven Linier levantando la bandera. Ya comentaba yo que en la temporada 98-99, en un partido Lilibense-Trujillo, en esa zona estaba el que hoy día es árbitro internacional, primera división internacional, Jesús Gil Manzano.
más o menos podía tener por la edad que puede tener el crío este sobre el fondo. Creo que también para llegar a la élite hay que pasar por los partidos de esto de regional. Llegó a arbitrar algunos partidos más el de Liniel, Gil Manzano, también un partido, me parece que fue contra el Amanecer, que era el Vence 2-0 contra el Amanecer, lo arbitró él. Gil Manzano, vamos a la jugada, Rubio, no es Rubio, es Mangui, el portero. Después van a corne. Ahí va con pierna izquierda. Bueno, vamos ahí al área. Buscando reducir distancia en el marcador. Vamos al área de Mario. Corner. ¿No? Yo creo que ha sido corner. Bueno, balón para el portero de San Bartolomé. Atola en el área, puede abrir el cuarto con el NPS, corre. Este balón de Samba que abre para la parte derecha. Viene ahora al corte, creo que ha sido Paredes. No ha sido todavía el peligro. Fuera de juego. Bueno, pues estamos buscando reducir distancia en el marcador, peligro por parte de Mario. Mario ahora evitó el gol del equipo de San Bartolomé. Balón largo de Manuel Centeno. No sé el periodo de cuándo este balón puede venir el cuarto, gol del Lipense. Marca el Lipense, su cuarto gol. Ahí tenemos a José jugador prudente. Viene acá de banda Rubio, balón al área, al portero. Bueno, por los partidos que yo he grabado al Lipense esta pretemporada, grabé ese 4-1. San Bartolomé, que esta temporada también ha jugado fase de ascenso a la primera división. Ahí tenemos a Cristian, que levanta el flequillo. Cristian juega en el tocado de Juan Corto. Ahí juega para Rubio. Balón que se pica ahí al área, balón para Antonio Bola en el área. Balón que se pica de nuevo al área, puede venir el quinto. Pues no. Arriba el arquero. Se han marcado el cuarto los del Lipense. Bien, se cumplió un minuto.
corner de nuevo. Así que el corner del equipo de San Bartolomé. Balón por los aires. Vamos a ver, puede haber contraataque del Linipense, puede haber contraataque. Balón largo, 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 largo ahí para. El portero, bien, buen recorte del portero ante la presencia de Antonio. Recupera José, 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 en profundidad puede venir el quinto gol del Linipense, no está fuera de juego. Ahí tenemos bola, bola atrás. Y marca Linipense el quinto gol. Marca. Recupera José, 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 en profundidad puede venir el quinto gol. La jornada 1, Alco Alex. De nuevo balón sin pica Alegría. Con este balón, el portero. Ahí a Bucalarro, bola y el portero de Tubro, que debe haber sido el sexto. Largo. Buena jugada de ataque. Gol del equipo San Bartolomé. Gran gol del equipo San Bartolomé, salió. El portero lo ha hecho muy bien, ¿eh? A Manuel Edic. Disculpe, querido. Segundo gol de San Bartolomé. Sí, se va a meter la camiseta, pero no lo pudo robar, la verdad. Por esto, una camiseta con dedicatoria a un compañero. Bueno, por punto de finalidad de partido de pretemporada. Vamos a tocar ahí al área de. Saltó Mario. Bueno, pues se despide el Linipense esta pretemporada, pues un domingo, ya he comentado anteriormente, juega en Frenar de la Sierra, Linipense Frenense. Bueno, pues le deseamos también un futuro al chaval, al joven Liniel. Ha ha ha.